buenos días, mi nombre es Andrés Alfaro. En el momento soy uno de los miembros del equipo Acción Semilla IUPG. Es un proyecto audiovisual que está siendo desarrollado en la comunidad Bosque Calderón Tejada, que queda en los Cerros Orientales frente a nuestra universidad. En el barrio trabajamos actualmente con 21 chicos, y pues los niños atraviesan distintos problemas de desigualdad, maltrato, entre los cuales buscamos generar procesos de unión entre la comunidad, generar procesos de que la comunidad Bosque Calderón Tejada esté cada vez más unida y piensen comunitariamente. Mi nombre es Ana María Meléndez, soy la mamá de Sofía Navarro y Valeria Navarro. Estoy muy contenta por el programa que han hecho por todo, hasta en el barrio, como con nosotros, con los niños. Los niños les ha gustado mucho y estoy muy contenta. Segundo, que mi hija Sofía Navarro le hicieron un casting y ya salió. Y estoy muy contenta por ese lado también. Y gracias a Andrés y gracias a todos los que están apoyando este programa. ¿Qué más? ¿Alguien ha jugado cueva en la casa con las cobijas? ¿Se han metido bajo las cobijas? Este proyecto nace pues a partir de una serie de problemáticas y de la iniciativa de uno de los estudiantes, Andrés Alfaro, para comenzar a hacer un acercamiento con la comunidad. A partir de ahí se hizo toda pues una identificación de diferentes problemáticas, y dentro de las diferentes que encontramos pudimos darnos cuenta que podíamos colaborar muchísimo con el aprovechamiento del tiempo libre, tanto de estos niños como de jóvenes, que es el siguiente paso. Digamos que se está llevando a cabo y está cogiendo cada vez más fuerza todo el tema de lo que es proyección social y misión social dentro de las universidades. Rosalvia Hernández, estoy muy contenta con este programa y con todas las niñas de aquí en la universidad, que han sido unas grandes personas con todos nuestros hijos. Y yo vivo muy agradecida por ese programa y que ojalá siga más. Hacienda que Politécnico. Aquí. Aprovecha las faltas y llega hasta 100. Y esperamos nuevamente integrar a otros jóvenes que, así como han sido voluntarios de Politécnico Grancolombiano, también puedan personas del barrio ayudar en este proyecto y seguir más adelante. Hemos pensado que este proyecto, más que el aprovechamiento del tiempo libre, es de inclusión social, es de poder ayudar a estos niños a que tengan una posibilidad diferente, y a los jóvenes, y que podamos llegar en algún momento de que ellos puedan estudiar en el Politécnico Grancolombiano cuando sean mucho más grandes. ¿Te gustaría? ¿Qué te gustaría estudiar? Pintura. Y no, mi hija era una niña que no era bastante activa, y ahorita en este momento es demasiado activa, ya aprendió más a leer y está escribiendo más. O sea, hay cosas muy bonitas que han hecho para nosotros. Esto es lo que hacemos en Acción Semilla, y a esto es lo que hemos querido trabajar. Darles la posibilidad a estos niños de que tengan un tiempo diferente de esparcimiento, y adicionalmente que los muchachos de nosotros puedan también participar y darse cuenta de las problemáticas y sensibilizarnos un poco ante la realidad que tenemos fuera de las paredes universitarias. Nuestro llamado es a vincularnos, a aprender de ellos, a aprender de esta comunidad hermosa, porque no solo somos nosotros los que venimos aquí observándolos, sino son ellos los que nos observan también todo el tiempo y nos transmiten muchísimas cosas tan importantes y tan simples que pueden llegar en algún punto a aportar a nuestro proyecto, a engrandecerlo y a cambiar en un punto pequeño, en algún grado, está nuestra Colombia.